Nuestro taller ya tiene 98 años, una trayectoria en la ciudad. Nuestro taller comenzó el 29 de septiembre y con 47 alumnos que estaban divididos en herrería algunos y otros en carpintería. Luego la ciudad fue creciendo, la matrícula de chicos fueron creciendo, se incorporó la escuela 1212, la escuela 1213 y la escuela Mitri, y a la actualidad tenemos más o menos una cantidad de alumnos de 1000. Y tenemos diferentes docentes distribuidos en cada escuela desarrollando sus clases de tecnología. Nosotros compartimos edificio con la escuela 379 Florentino Meguino, pero tenemos dirección independiente y tenemos cooperadora también aparte de la escuela. Si bien compartimos el edificio, pero son direcciones separadas. No es que vienen los alumnos acá como era antiguamente, sino que los docentes se distribuyen en las diferentes escuelas. Acá en la 379 tenemos dos docentes de carpintería. Tenemos un docente de herrería en la escuela 1212 que comparte horas en la escuela Mitri, y luego tenemos otro docente de herrería en la escuela 1213. Cada docente tiene equipado su aula de tecnología con las diferentes herramientas y maquinarias que necesitan para trabajar según la especificidad que tiene cada uno. Y están con un proyecto, ¿no?, de ponerle un nombre al taller. Sí, ese es un proyecto que ya fue presentado. Fue elegido el nombre entre tres nombres que teníamos que poner como posibles. Y bueno, y en la reunión de cooperadora, esta última reunión que hicimos, se votó y bueno, fue unánime el nombre que se eligió. Bueno, ya se presentó todo el proyecto y estamos esperando a ver si nos dan el ok desde el Ministerio, desde Regional, para una vez que tengamos todo, hacer un acto, invitar a la comunidad, por supuesto, para esta ocasión tan importante, ¿no? Y fue un profesor de acá, ¿no? Sí, sí, fue un profesor de herrería y director incluso. ¿Y el nombre? Adelkis Bruno.